Chiapas es un estado de México situado al sureste de la República. Según datos estadísticos, tiene una superficie de 71.415 kilómetros cuadrados y una población de 1 millón de habitantes. Pero no es la seca geografía numérica la que nos puede dar la dimensión de un ambiente como este, lleno de encantos pintorescos a los que se asocia el recuerdo de los viejos tiempos de la evangelización y de la colonización. Paisajes de serena belleza contrastan con la abrupta grandeza de otros panoramas de la comarca. El país fue explorado por Diego de Mazariego. Abundan en él los templos y monumentos de otra época, entre los que sobresale el de Santo Domingo de Ciudad Real, en San Cristóbal de las Casas, nombre de rancia ascendencia española. Fue terminado en el siglo XVI. Tras su fachada barroca, vemos los tesoros de su interior, donde hay admirables piezas de arte y de religiosidad. En este ambiente de recogimiento, frente a los oros de sus retablos entre las devotas imágenes, se conserva viva la fe de Cristo. La población de Chiapas, muy religiosa, tiene en gran estima su templo de Santo Domingo, que los indígenas muestran con el mayor orgullo. Aquí hay muchos detalles que revelan la colaboración prestada hace 4 siglos en el trazado de inspiración española con mezclas de la más graciosa autoctonía. Las muchachas chiapanecas tienen el buen gusto de conservar la tradición de sus antepasados en las indumentarias tradicionales, que ha influido notoriamente en su actual manera de vestir. Unos 100.000 indios de las 14 tribus primitivas residen en el país. Los más antiguos son los lacandones, que practican permanentemente el nomadismo. El Estado, que progresa apoyado en la prosperidad de su agricultura y de su industria, eleva edificaciones que contrastan con el primitivismo de las construcciones aborígenes. Modernos bloques revelan el impulso dado a la industria de la construcción. También es de importancia el avance conseguido en el aspecto urbanístico. Entre la fauna chiapaneca, abundante y variada, se conservan los ejemplares de la rara especie de los tapires, que estuvo a punto de extinguirse. Al estudio de las razas y de las artes aborígenes se han dedicado especialmente el alemán Franz Brunn y la señora Gertrudis Duby, de nacionalidad suiza. Esta mansión es un verdadero museo, donde se conservan curiosos restos de la arqueología y de las artes primitivas. Hay aquí huellas de las producciones mayas, zoques, naonas y de los chiapanecas y lacandones. Una de las más curiosas particularidades de algunas de estas tribus es la de haberse podido comunicar telepáticamente a grandes distancias mediante extraños secretos que se reservan los indígenas y que no han querido revelar nunca a los investigadores de raza blanca. El día de mercado en San Cristóbal adquiere los perfiles de una verdadera fiesta. Aquí acuden mujeres y hombres de las más diversas tribus, con sus típicos atuendos y con sus característicos tocados. Bajo la viva luz de México, arde el mercado como un gran zoco, entre la constante, animada y pintoresca viveza de las transacciones. Los toldos prestan a trecho su sombra grata. En el mercado de Comitán se puede advertir el fomento adquirido por la ganadería. A principio de siglo, Chiapas contaba con unos 50.000 ejemplares de la raza caballar asnal y mular, pero esas cifras se han multiplicado fabulosamente. Los tratantes comprueban la edad del cuadrúpedo por la dentadura y cabalgan después para probar su docilidad.
Las playas de Chiapas, entre las que descuellan las de Puerto Arista y Puerto Madero, tienen fama en todo el país y constituyen un permanente centro de reunión de los bañistas. La playa de Puerto Arista, donde la luz juega en saltarines brillos sobre las olas, se halla enclavada en una amplia bahía, resguardada por el Tallo o Isla del León. El gobierno de Chiapas, obedeciendo a crecientes impulsos constructivos, promueve las obras públicas, en las que hallan trabajo numerosos obreros y mejora las comunicaciones del país. Entre las de más reciente iniciación figura el puente en construcción sobre el río Cahuatán y el puente Belisario Domínguez. Clima variado, pues abarca desde la costa hasta los pueblos y mesetas de las sierras, en Chiapas se obtienen excelentes productos, tales como el cacao y el caucho. Una de sus más importantes riquezas es la del café. Existen en Chiapas grandes plantaciones. Las operaciones de desecación se llevan a cabo en superficies aplanadas. El color del café depende en gran parte de la proporción de agua que contiene. Tras separar las semillas del fruto, seguirá la operación del despulpado. Estas imágenes, rodadas en las plantaciones, nos dan una idea del proceso sucesivo y del trabajo en las naves, hasta que el producto se envasa y puede enviarse a los distintos mercados que lo soliciten, tanto en el interior como en el exterior. Comitán de las Flores es un pueblo famoso por su vegetación y por la abundancia de agua. Hay aquí paisajes de ensueño y abundan los manantiales y los rincones pintorescos. A la fuente acuden los aguadores de la región. La clara linfa se vierte por caños múltiples, como en muchos pueblos españoles. Cuando estén repletos los recipientes, emprenderán el camino de la sierra. Tapachula es una zona próspera, donde a los viejos monumentos se suman modernas edificaciones que denotan su transformación. El campo es muy fértil y abundan las casas de labor. En el centro de la ciudad se han construido escuelas y parques de recreo y de deporte. Es esta la plaza más rica y de más movimiento del estado. Al fondo se alza el volcán Soconusco, enlazado a curiosas tradiciones y leyendas. La madera que abunda en sus bosques es trabajada cuidadosamente. Pasa a los aserraderos y talleres para fabricarse con ella las marimbas, que son la versión mexicana del xilófono. Todos los detalles de la construcción de estos instrumentos son proyectados y ejecutados minuciosamente, desde la caja de resonancia hasta la incrustación de las bellas piezas de adorno, para que adquieran el más lujoso aspecto. Son los chiapanecos muy sensibles musicalmente, y por ello saben ajustar de un modo lleno de exactitud y de finura la sonoridad del teclado. La ejecución de melodías en la marimba adquiere ricas vibraciones. En este estado, la flora cuenta con especies de extraordinaria y rara belleza. La arquitectura moderna de audaces líneas tiene aquí también su asiento en la evolución y el impulso de un país asociado al nombre de Pedro de Alvarado y otros famosos conquistadores españoles. Chiapas, desde 1823, pertenece definitivamente a la Confederación Mexicana.